Hola amigos de Gol México. Siguen las repercusiones por la eliminación de la selección de Honduras en la fase de grupos de la Copa Oro. Los catrachos ganaron su partido contra Haití, pero quedaron afuera por la victoria de Qatar ante México. Los asiáticos igualaron con los centroamericanos en puntos y pasaron por diferencia de gol. Diego Vázquez, entrenador de la selección de Honduras, acusó a los aztecas de no querer ganar en el encuentro y dejarse perder para perjudicarlos. Además, se refirió a si continuará o no en el cargo para las próximas competiciones que se le viene al combinado de la selección de Honduras. Hoy hicimos un buen partido, terminamos ganando. Le hicimos un gran partido a Qatar, merecimos ganar, fuimos creciendo. Nos faltó que nos hicieran uno o dos goles menos México. Me sentí respaldado por lo que hicieron en la cancha, salvo en el duelo ante México, comenzó declarando en conferencia de prensa. Y agregó sobre el tema del Tri. ¿Cuántos goles nos hicieron falta? No sé, porque nosotros no estábamos viendo el partido de México y pensé que mínimo iban a empatar el partido. Vuelvo a repetir, si México no jugaba a ganar, el fútbol les va a pasar factura en sus futuras competencias porque el fútbol sí te pasa factura, no tengas duda. Para finalizar, analizó el rendimiento en la Copa Oro y habló sobre su continuidad. A continuación, escuchemos a la prensa hondureña qué piensa sobre esto. Ayer en la conferencia lo escuché y, un gran partido contra Qatar, qué partido estaba viendo. Que fue un gran partido contra Venezuela, qué partido vio. Entonces, o sea, cuestiones Mauricio, posturas de él que no concuerdan con la realidad, lo que todos vimos, Entonces, por eso le dije, bueno, ahí está el Diego mismo de las excusas. Sí. Le echó la culpa a la liga. Bueno, ayer, de hecho, y no sabía que México tenía que hacernos favores, no sabía yo, pero en la mente de Diego parece que México tenía que hacernos el favorcito, en la mente de él. Sí, entonces, cuando vos escuchás este tipo de cosas, Mauricio, y valorás todo, decimos nosotros, concluimos, no, este no es el técnico idóneo para la selección. Estoy de acuerdo. Allí Diego nos deja sin recursos para intentar explicar que él todavía tiene posibilidades, es decir, realmente no las tiene. Ninguna. Y ese factor es determinante porque yo me pongo a pensar que ese debe ser el discurso hacia adentro. O sea, Honduras, por ejemplo, sabe, esto es bien importante, Honduras sabe que Qatar le está ganando a México, ¿ok? A Diego no le tiene que importar en ese momento si México se está dejando o no se está dejando ganar, que no fue eso lo que pasó, ya no, le voy a contar. No fue eso. Pero no le debe importar. Lo que le debe importar a Diego es trasladarle a los muchachos en el campo, muchachos, no nos alcanza con el 2-1, ocupamos 3 goles más. Probablemente no los consigue Honduras, pero los mandaste a eso, a lo mejor consigue uno más, pero cerrar así. No, cuando le preguntan en la conferencia a Diego, dice, porque le preguntaron, ¿por qué no buscaste más goles y sabía que ocupaba más? No, estábamos a la espera de que México igualara el partido. Digo, hicieran el trabajo por vos, pues otra selección que hiciera el trabajo por vos. Entonces, me pongo a pensar, Carlos, ¿cómo será el discurso entonces de Diego hacia adentro? O sea, ¿qué es lo que le estamos llevando a nuestros muchachos? ¿Qué es lo que como traslada? Grupo, sí. Entonces, claro, Honduras hizo un mejor partido ayer ante Haití, no voy a decir que no me gustó. Al final eligió un Olimpia reforzado. Sí, 6 jugadores de Olimpia conformaron la alineación ayer y eso tenía que darle un efecto positivo. ¿Por qué? Más allá de que Olimpia es el más campeón del fútbol hondureño, se conocen por las sociedades que se iban a dar. Sí. Sociedad en el ataque, sociedad de Jorge alimentando a su compañero, sociedad de Maylor que practica todos los días centros para Bengucheo, para Benson. Así es. Entonces, lo de Pinto también. Hacía sentido. En el momento en el que ya estaba Honduras, la decisión de Diego hacía sentido. Solo que no alcanzó, porque se equivocó tanto en los días anteriores que ya no le alcanzaba. Y decir que fue por México, para nada. México, de hecho, es un partido muy similar al de Honduras-Qatar, aunque atacó mucho más México que Honduras. Qatar metió un gol, se fue atrás, se defendía hasta con 8 y no hubo forma. Pero no que México llegó y se puso de acuerdo, eso no fue lo que pasó ayer. Y de hecho, la crítica en México no va hacia eso, le están volando maceta a los jugadores correcto. Y al técnico. Y al técnico volvimos a la andada, ¿verdad? Claro, porque eso le duele y le escala. Bastante, Qatar después de lo que vimos con Qatar para que le gane a México, de verdad que no pasaba por ninguna cabeza que Qatar podía ganar. Exacto. Entonces, Carlos, vos lo dijiste bien clarito y esto es importante recalcarlo. Después de este año de Diego trabajando y la forma en que manejó este semestre del año, definitivamente no es el tipo de técnico que necesita la selección de Honduras. No, para nada. No lo es. Ojo, no estoy diciendo que un entrenador debe ir a una conferencia y no va a tener un ida y vuelta con un periodista. La ventaja, y no nos excursa. Ese no es el discurso que yo quiero que un seleccionado escuche. Yo lo que hubiera esperado, Diego, es intentamos marcar más goles y ver a Honduras buscando más goles, irse encima. ¿Por qué? Porque el 2-1 era eliminación. Entonces él tuvo que haber
enviado a Honduras al ataque, y más bien lo envió y no pone a Brian Acosta, pues lo pone a marcar porque está protegiendo la ventaja y no nos está sirviendo. Esperando que allá sucediera el milagro, que México nos hiciera el trabajito, el favorcito, según él. Y eso no funciona y así. No es así. Eso no es el criterio que yo quiero. Yo hubiera querido que Diego lo mandara al ataque y dijera al final, mire, lo dejamos todo el mismo. Porque yo no podía estar esperanzado a que México empatara. Yo tenía que jugar ahí. Tienes que jugar tu partido, que ese es el que estás jugando contra Haití. No esperando un favorcito. Yo no sabía que México tenía que hacernos favores, según la mente de Diego. Y lo otro, Mauricio, excusas tras excusas, ¿verdad? Exacto. Nunca aceptó responsabilidad. Nunca. Diego de siempre, cuando llegaba a las finales las perdía y él decía que lo importante era llegar y todo. Y en negación. Hoy volvió a ser el mismo Diego, excusa, culpó la liga. Tienen varios jugadores en Europa, como si en otras selecciones que han estado otros técnicos no han jugado con selecciones que juegan en Europa. Entonces, siempre llegó a culpar hasta la liga. Esta es nuestra realidad. Entonces, ¿para qué estás ahí? El técnico debe estar en la selección, Mauricio, para tratar o mejorar algo. Pero, como decimos, un año para jugar este partido con Olimpia reforzado, entonces, con todo respeto, aplazado. Completamente. Ahora, totalmente de acuerdo con quienes nos dicen y nos escriben que la responsabilidad no es solo de Diego. Es correcto. El problema del fútbol hondureño no es Diego Vázquez. No. Diego Vázquez fue una parte dentro de un momento. Pero el problema de Honduras comienza a darse desde hace unos 20 años aproximadamente. Ya lo hemos explicado muchas veces. Tenemos la clase dirigencial catracha de fútbol es realmente no tiene idea. Ese es el problema. No tienen idea futbolística. No la tienen. Miren, cuando Honduras está haciendo una mala eliminatoria y ya se sabe que el bolillo no va a seguir porque anda mal, ya está eliminado. En ese momento, una federación que es para nada. México, de hecho, es un partido tonto en los días anteriores que ya no le alcanzaba. Y decir que fue por México, para nada. México, de hecho, es un partido muy similar al de Honduras-Qatar, aunque atacó mucho más México que Honduras. Qatar metió un gol, se fue atrás, se defendía hasta con 8 y no hubo forma. Pero no que México llegó y se puso de acuerdo. Eso no fue lo que pasó ayer. Y de hecho, la crítica en México no va hacia eso. Le están volando maceta a los jugadores, correcto. Y al técnico. Volvimos a la andada, ¿verdad? Claro, porque eso le duele y le escala. Bastante. Qatar, después de lo que vimos con Qatar, para que le gane a México, de verdad que no pasaba por ninguna cabeza que Qatar podía ganar. Exacto. Entonces, Carlos, vos lo dijiste bien clarito. Y esto es importante recalcarlo. Después de este año de Diego trabajando y la forma en que manejó este semestre del año, definitivamente no es el tipo de técnico que necesita la selección de Honduras. No, para nada. No lo es. Ojo, no estoy diciendo que un entrenador debe ir a una conferencia y no va a tener un ida y vuelta con un periodista. Obviamente puede darse y eso no lo va a hacer un mal técnico. Pero en el caso de Diego, eludía encarar, responder una consulta totalmente válida. Y entonces, ¿qué hacía él? Desviar.